Ayano Aishi se volvió yandere debido a su falta de sentimientos. En un supuesto, Amai Odayaka se vuelve yandere pues quería darle la comida más deliciosa al primer chico que elogió esta. Solo que para preparar sus recetas, utilizaba de ingredientes los cuerpos de las personas que mataba. Pero, ¿qué motivos tendrá Kisana para ser una yandere? Es una chica que lo tiene todo en esta vida. Es muy popular por lo que a todos les cae bien. Ella sí tiene sentimientos a diferencia de Ayano y tiene un don nato para la actuación, por lo cual no pasaría por lo mismo que Amai. ¿Qué impulsaría a esta chica a ser una yandere? Bienvenido al segundo capítulo de ¿Qué pasaría si las rivales fueran yanderes? Kisana Tsunobu. El telón bajó, la gente aplaudía fuertemente, vitoreaban a más no poder, gritaban de emoción. El telón volvió a abrirse mostrando a los participantes de la obra, y entre estos estaba aquella que se había robado el escenario, Kisana Tsunobu. La gente al verla empezó a celebrar y a aplaudir más fuerte. Un grupo de admiradores le lanzó rosas, mientras ella, con una sonrisa, reverenciaba a todo el público. El telón nuevamente bajó. Entre bastidores, todos los participantes elogiaban a Kisana. No había nadie que la envidiara. Todos la tenían en alto respeto y la admiraban mucho. Kisana se engrandecía con cada halago y su cara mostraba una satisfacción de aquellos que están acostumbrados a que la gente se incline ante ellos. Y pese a esto, no había nadie en toda la escuela que la hubiera llamado presuntuosa, egocéntrica o algún término semejante. Simplemente todos sentían gran devoción hacia ella, y la chica sentía que todos debían alabarla y mostrarle respeto. Pese a todo esto, ella no era mala chica. Quizá no entendía a sus compañeros y los ayudaba en cuanto podía. Pese a su forma de pensar y de ser criada, tampoco se refería a nadie de forma inferior a ella. Siempre les daba un trato por igual. Por ese motivo, nadie la odiaba. Pero ese lado amable suyo era solo el reflejo de lo que guardaba en su interior. Llegó la noticia a la Academy High School. Habían sido seleccionados entre todas las escuelas del distrito para interpretar Romeo y Julieta. Sería una obra transmitida en las televisoras locales. Obviamente, grandes jueces del mundo del teatro estarían viendo aquella función. Era obvio que Kisana recibiría el papel de Julieta. No había nadie que pudiera actuar mejor que ella. Se hicieron las audiciones en la escuela para seleccionar el casting que conformaría la obra. Muchas chicas participaron. Querían ser Julieta. Más cuando se enteraron de que Romeo sería un chico de nombre Taro Yamada. Alguien que pasaba por desapercibido, pero que de cierta forma atraía las miradas de las chicas. Pero ninguna de ellas destacó tanto como Kisana. El don de la actuación era natural en ella, y el papel de Julieta le quedaba a la medida. Kisana no tenía ninguna empatía hacia Taro, le era indiferente quién fuera Romeo, pero debía de reconocer que el chico había hecho un excelente trabajo en su interpretación. Sin duda, era un amante de la literatura de Shakespeare. Justo cuando finalizaban las demostraciones y Kisana ya aseguraba su papel de Julieta, subió una chica al escenario, Osana Najimi, quien en secreto amaba a Taro y estaba dispuesta a como dé lugar de tener el papel de Julieta para poderle dar un beso a su amigo de la infancia. Se había preparado para ese día, empezó a actuar en el papel de Julieta y dejó sorprendido al jurado. Lo había hecho mejor que la propia Kisana, y ella se había dado cuenta de eso. ¿Pero por qué lo había hecho mejor que ella? Esa tal Osana ni siquiera parecía ser buena en actuar. ¿Qué era lo que había hecho mejor para interpretar a Julieta? La respuesta la tenía enfrente de sus ojos. Osana abrazó a Senpai felizmente mientras sonreía. Luego lo alejó y lo llamó idiota. Pero aquel primer gesto de felicidad, sin duda,
era algo que hasta el momento Kisana desconocía. Amor. Ozana nunca estuvo actuando. Ella encarnó perfectamente el papel de Julieta, pues de verdad amaba a su Romeo, Taro Yamada. Kisana no podía competir contra esos sentimientos, pero si no hacía algo, el papel principal de Julieta pasaría a manos de una chica cualquiera que solo aspiraba a besar a su amigo. No le interesaba lo más mínimo el mundo del teatro. Tienes que matarla. Kisana escuchó una voz tras de ella. Volteó y se encontró con el espejo del tocador, en el que se reflejaba a ella misma, y su reflejo era el que estaba hablando. Tienes que matar a Ozana Najimi. De lo contrario, ella te quitará el papel de Julieta. Kisana miró fijamente a su reflejo, el cual seguía siendo la imagen de ella. No mencionó nada más, pero la idea estaba clara. Si no mataba a aquella chica, el papel de Julieta no estaría en su poder. Aquel día por la tarde, Ozana se quedó practicando hasta tarde. Se estaba esmerando todo lo posible, pues realmente quería ser la Julieta de Senpai. Y para eso, no importaba cuánto se esforzara, ella estaba segura en lograr su objetivo. Estaba sobre el escenario, interpretando el clímax, mientras entre bastidores, Kisana cortaba la cuerda de uno de los sacos que se usaba para levantar el telón, perfectamente posicionado para caer sobre la chica. Kisana terminó de cortar la cuerda y todo salió como lo planeado. El saco cayó sobre Ozana y el golpe fue suficiente para hacerla caer inconsciente. ¿Qué estás esperando? Tienes que deshacerte de ella. Es tu única oportunidad. Dijo la Kisana del espejo. Kisana asintió. Se acercó a la chica. La metió dentro de un baúl donde se guardaban disfraces y con un patín se la llevó. En la noche, dejó caer el mismo baúl al mar con todo y el saco para que se hundiera junto con Ozana Najimi, quien no fue vista nunca más por toda la escuela. Pese a la exhaustiva búsqueda que se hacía de la chica, la escuela no podía dejar atrás la obra de teatro, por lo que el papel de Julieta fue asignado a Kisana, como era de esperarse. Pero algo no estaba bien para la chica. Desde que había visto cómo el amor de Ozana le había hecho una excelente actriz, ahora ella sentía que necesitaba lo mismo para poder interpretar el papel de Julieta. ¡Tienes que enamorarte de Taro Yamada! Le dijo un día a su reflejo mientras Kisana se maquillaba. Pero, ¿cómo hago para enamorar a Senpai? Le preguntó Kisana a su reflejo. ¡Síguelo a todas partes! ¡Conviértelo en tu necesidad! ¡Piensa en él cada día! Y sobre todo, deshazte de la competencia. No permitas que vuelva a aparecer otra chica como Ozana Najimi. Tras estas últimas palabras, Kisana vio a lo lejos a Senpai, quien se encontraba platicando con la líder del club de cocina. No debo permitir que alguien se enamore de él. A medida que se acercaba la obra, varias chicas fueron desapareciendo, y la causante de ello era Kisana. Pero a diferencia de lo que su reflejo le había mencionado, ella no sentía amor hacia Taro. Y si llegara a sentirlo, aquello llegaría a ser un amor enfermizo. Y ella no quería eso. Quería que fuera un amor natural y verdadero. Senpai no era el dueño de esas emociones. ¡Mata a esa chica! Le ordenó su reflejo un día, quien cada vez parecía más desesperado porque la chica se deshiciera de la gente. Pero Kisana se negó. No podía seguir con aquello. No podía matar a Ayano Aishi, quien realmente estaba enamorada de Senpai. Si no lo haces tú, lo haré yo. Dijo el reflejo de Kisana que se mostraba en el espejo del tocador. En ese momento, Kisana involuntariamente movió sus piernas. Se dirigió hacia la estantería y tomó unas tijeras que se usaban para la confección de trajes. Kisana no entendía por qué su cuerpo se movía solo, pero todo indicaba que era por culpa de su reflejo, quien había tomado control sobre su cuerpo. Tenía que recobrar el control ella, o de lo contrario, volvería a matar a otra chica. Kisana corrió contra Yano, quien no se había dado cuenta de su presencia. ¡Huye!
Gritó Kisana, quien había conseguido hacer gritar a su cuerpo. Allá no escuchó la advertencia y sin entender qué sucedía, se echó a correr mientras era perseguida por Kisana. La chica no sabía cómo retomar el control de su cuerpo, pero tenía una ligera idea. Así que con todas las fuerzas que pudo, le gritó a Ayano. Confía en mí. Si destruyes el espejo del tocador, ambas nos salvaremos. Te lo imploro. No puedo seguir viviendo así. Aquello sonaba de locos. Pero por increíble que pareciera, Ayano se dirigió hacia el escenario de la escuela. Se metió entre bastidores y buscó el espejo. Kisana la alcanzó, pero no fue lo suficientemente rápida en detener a Ayano, quien a puño limpio rompió el espejo. Kisana, quien estaba a punto de encajar sus tijeras en la espalda de Ayano, se detuvo de inmediato y soltó el arma. Tras esto, abrazó a la chica. ¡Gracias! ¡Me ha salvado! Le dijo, mientras lloraba sin soltarla. El día de la obra llegó. Todos los estudiantes estaban impresionados por el gran papel que interpretaba Kisana como Julieta. Había mejorado considerablemente. Era como si verdaderamente amara a su Romeo. Y así, el público aplaudió cuando finalmente llegó el momento en que Julieta y Romeo juntaron sus labios. Mientras la gente gritaba de emoción, había un asiento vacío, perteneciente a Ayano Aishi. No se sabía nada de ella desde hace unos días, y entre bastidores, en el cuarto del actor principal, había un espejo que se movía. En su interior, se podía ver a Kisana golpeando una y otra vez el cristal, implorando que la dejaran salir, y viendo desde lejos cómo su reflejo besaba a Senpai. ¡No puede ser! ¡Qué final tan más épico y a la vez tan aterrador! Es decir, la Kisana del espejo tomó el control del cuerpo de la verdadera. Un final muy inesperado, sin duda. Con esto ya llevamos dos rivales. La siguiente en la lista, por orden de aparición, es Oka Ruto. ¿Qué impulsaría a esta chica a volverse yandere? Los invito a seguir participando. Pronto sabrán el guión para poder ser la voz de esta chica. Y recuerda, toda historia tiene algo creepy que quiere ser contado. Soy God of Coffee. Nos sintonizamos. Luego. Pero, ¿cómo hago para enamorarme de Senpai? No debemos permitir que alguien se enamore de él. ¡Huye! Confía en mí. Si destruyes el espejo del tocador, jamás nos salvaremos. Te lo imploro. No puedo seguir viviendo así. Gracias. Me has salvado. Tienes que matarla. Tienes que matar a Osana Najimi. De lo contrario, ella será la que te quite el papel de Julieta. ¿Qué estás esperando? Tienes que deshacerte de ella. Es tu única oportunidad. Tienes que enamorarte de Taro Yamada. Síguelo a todas partes, convirtiéndolo en tu necesidad. Piensa en él cada día. Y sobre todo, deshazte de la competencia. No permitas que vuelva a aparecer otra chica como Sana Najimi.